Soy Fidel Mauricio Ramírez, soy de Bogotá, Colombia, soy teólogo y estoy aquí en Roma para participar de la Asamblea Fundacional de Católicos Arcoíris. Considero que es un espacio muy importante para todos y todas las católicas, porque es el momento de que la Iglesia Católica reconozca que la diversidad sexual hace parte de la condición de sus seguidores. Durante muchísimo tiempo, la Iglesia, especialmente la Iglesia colombiana, que es una iglesia totalmente conservadora, ha sido responsable de imaginarios en torno a nuestra sexualidad, reconociéndonos como pecadores, pero es necesario que nosotros los fieles nos hagamos escuchar y digamos que tenemos derecho a nuestra sexualidad, al libre desarrollo de nuestra sexualidad, y ese derecho no nos impide ser buenos cristianos. Perché secondo te la Chiesa è così ossessionata dai gay? Por qua. Creo que no está obsesionada solamente con el tema gay. Creo que la Iglesia Católica tiene todo un problema con la sexualidad humana, ¿sí? No solamente con la homosexualidad, sino con todas las formas de sexualidad. Porque durante muchísimo tiempo se ha reconocido que la sexualidad simplemente tiene una finalidad reproductora. Y en ese orden de ideas, si la sexualidad tiene una finalidad reproductora, entonces las relaciones homosexuales, al no ser fecundas, pues son negativas. Pero realmente no es solo con la homosexualidad, es con todas las formas de la sexualidad.